tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Yo me siento muy feliz y muy honrada de tener la posibilidad de compartir con ustedes a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Saludo a mi gente de Televisión Dominicana, a los que están en Estados Unidos, está en Canadá, está en cualquier parte del mundo. Gracias por su reporte. La verdad que yo me siento muy honrada de esta invaluable oportunidad. Y claro, nosotros en República Dominicana también tenemos aquí, bueno, ahí están toda mi historia prácticamente, todos los programas van quedando consignados y registrados, y agradezco a la gente que se suscribe y que comparte el contenido. Yo quiero conversar con ustedes y decirles, porque en estos días, evidentemente, las informaciones principales que tenemos están vinculadas al tema electoral. No hay otro tema prácticamente de qué hablar. Todavía, por ejemplo, me están reportando situación en Dajabón, o lo que dice la oposición, lo que dice el gobierno. O sea, este es un tema de mucho análisis, el sistema democrático. Y nadie dice, nadie se le ocurre pensar que eso no sea relevante, y es relevante porque se trata de la democracia. Pero hay otros temas que surgen, que se quedan, que no tienen ese registro público por esta incidencia, por esta situación. Yo he querido rescatar uno porque hoy se produjo una publicación que es una respuesta a una reacción de República Dominicana, de autoridades eclesiales de República Dominicana, y no quiero ignorarlo. El tema del que les voy a tratar es un tema eventualmente incómodo. Hay temas que son cómodos, que uno fluye. Hay temas que son incómodos o que son, más que nada, son cosas delicadas, porque, por ejemplo, si se trata de gente que tiene un rol público, que tiene un rol de autoridad y que se le cuestiona en el nivel más esencial que existe, que es la integridad con respecto a los niños, por ejemplo, el abuso sexual. Para mí eso es una cosa de extrema delicadeza cuando se aborda. Tú lo abordas, eso no significa que no lo abordes, pero son temas que mucha gente incluso se abstiene de entrar. Nosotros tenemos que hablar sobre algunos temas que son tipos de conversación que hasta hace poco no se ponían sobre la mesa, no estaban sobre la mesa del diálogo público. El tema, por ejemplo, del abuso sexual en perjuicio de menores dentro del ámbito eclesial, sacerdotes, religiosos, obispos, en el mundo entero, que se descubrió y de repente la iglesia se encontró con una realidad. Yo creo que quien más ha contribuido a un diálogo abierto sobre este tema ha sido el Papa Francisco. El Papa Francisco llegó y dijo: señores, primero pedimos perdón, tenemos que tener reglas, tenemos que tener normas. Y la iglesia se ha mirado, y en muchos países esto es un diálogo abierto y franco. En República Dominicana no necesariamente lo es. Nosotros somos un país que tuvimos una de las características más graves de esa peste o de esa práctica, que fue que nosotros tuvimos aquí el enviado de la Santa Sede abusando de niños. Cónchale, póngase usted a pensar, deténgase un minuto y piense en su cabeza, el nuncio apostólico, el representante de su santidad, el hombre que venía con una misión diplomática, una autoridad al que recibe el presidente, reciben las autoridades, se sientan en las mesas más altas, el nuncio. Y ese nuncio apostólico, y me refiero a Wasolowski, es imputado, es procesado, se encuentran evidencias y muere en el transcurso. Y nunca se supo exactamente las víctimas, dónde quedaron las víctimas. Las víctimas quedaron en el camino de la vida, dañadas, muchos de ellos para siempre, porque el ataque a un menor de edad es un ataque al ser. Esa persona queda con rasgos y daños para toda la vida, les son eternos. Entonces, hay países donde esto tiene un diálogo abierto, incluso tiene consecuencias y se sientan, vamos a ver. Pero en República Dominicana este hombre se sale por la trastienda. Le sacan de República Dominicana y va al Vaticano, y en el Vaticano es arrestado, y en medio de ese proceso el Vaticano comunica que fallece. Entonces, nosotros somos ese país que tuvimos esa situación. Tenemos al cura de Juncalito, el padre Gil, que abusó de niños de Juncalito, y salía la gente a decir, eso es mentira, es un invento, hasta que finalmente es condenado. ¿Dónde? En Polonia, en su país, condenado por estas prácticas. Nunca fue cómodo,
hablar de eso, nunca es cómodo, pero son temas necesarios y pertinentes porque responden al diálogo público. De modo que siempre que llega una noticia que toca estos linderos, es una cosa que tiene que, oye, que tiene un mal sabor en quienes han sido compañeros y todo, y tú dices, espérate. Lo primero es que se supone, como la ley lo establece, que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Es inocente, tiene que demostrarle que es culpable. Pero si se está haciendo una investigación, esa investigación sale, se afronta. Sobre todo, que la más interesada debe ser la misma iglesia, los propios afectados, por decir, vamos a hacer una investigación que sea equilibrada, que sea profunda, que sea profesional, que sea veraz, que contraste lo que hay, que verifique lo que hay, que determine lo que hay y que lo haga en un plazo prudente. Porque cuando usted anida las cosas se van. Usted comienza, y cuando digo anidar, es un término tan campesino, que usted ve que las gallinas tienen su huevo y van anidando su huevo ahí. Pero eso tiene un plazo. Ah, nacieron. Usted tiene que tener un procedimiento. Yo creo que parte del problema que se ha encontrado en el caso eclesial en muchas partes del mundo responde a esa tardanza en responder cuando se trata de estos temas. En el caso de República Dominicana, y la razón fundamental por la que estoy trayendo este tema, es porque recientemente un diario que está en internet, que se llama Info Vaticana, hizo esta publicación. Esa publicación hasta hoy tiene consecuencias y por eso es que lo estoy trayendo y porque además por el tema político no lo habíamos tratado. Ponga, señor director, el primer enlace que compartimos, que es ese mensaje del cual escribió esta revista Info Vaticana, que dice exclusiva: el obispo auxiliar de Santo Domingo, Benito Ángeles, es investigado por el Vaticano por agresión sexual. Si seguimos, todo el mundo conoce a Benito Ángeles o ha escuchado hablar de él alguna vez. Es un funcionario eclesial, obispo auxiliar, es una voz conocida. Entonces dice, básicamente está señalando ahí que el Vaticano está realizando una investigación de este caso y está situando que no es un caso de ahora, porque lo que está reportando es que hay meses de investigación que esta revista ha podido confirmar por varias fuentes que el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles Fernández, está siendo investigado por el Vaticano por agresión sexual a un menor. Y dice, el Vaticano tuvo conocimiento de estos hechos que más adelante detallaremos en el año 2018. 19, 20, 23, son 5, 24, son casi 6 años. La denuncia llegó a Roma un año después de su ordenación episcopal. Lo curioso es que mientras el Vaticano investigaba la denuncia, fue designado rector de la Universidad Católica de Santo Domingo en el año 2020 y posteriormente le nombran en otro caso. Dice, fue profesor y todo demás. El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osorio Acosta, entonces, y el entonces nuncio apostólico en República Dominicana, Jude Tradeo Ocolo, y el actual obispo emérito de Baní, Príamo Tejeda, tenían conocimiento de lo ocurrido, dice esta revista. Y dice, según se lee en la denuncia, que llegó tanto a la Congregación de la Doctrina de la Fe como a la Secretaría de Estado en 1994, ya todavía más lejos, 94, la víctima de 14 años de edad se acercó al seminario menor de La Vega en República Dominicana y habría sido abusado y habría tenido relaciones con este señor. Entonces ahí va, fue la víctima que contactó con un sacerdote de su confianza y que ahí salió un informe detallado. Entonces da algunos detalles mediante lo cual dice como que aquí se sabía y que habían hecho una tratativa y que fueron incluso a Roma para nombrarlo obispo auxiliar y dan una serie de detalles ellos bastante complejos y delicados. Dice, quien también está bajo el punto de mira es el nuncio apostólico en República Dominicana, y entonces que su último servicio fue lograr precisamente que se le nombrara en el 2017, un par de meses antes. Ocolo abandonó el país caribeño y se trasladó como nuncio a Irlanda y actualmente está en la República Checa. Entonces ni la arquidiócesis de Santo Domingo ni la nunciatura en la República Checa pusieron facilidades para contactar con el obispo, arzobispo Francisco Osorio y el nuncio Tadeo Cola. Esta es la información que tiene, donde dice que también esta gente habrían viajado para protegerle. Ok. Ellos están haciendo unos señalamientos que son bastante graves. O sea, porque que alguien
toman tu fotografía, dicen tu nombre y salen con esta información, evidentemente es muy grave. La pregunta es, ¿tiene esta información alguna base cierta de que hay una investigación? Porque lo que está diciendo es que hay una investigación en marcha. No dice que él es culpable, no dice que es inocente, no dice, dice que el Vaticano abrió una carpeta de investigación con respecto a un obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo de República Dominicana. Eso es lo que está diciendo la información de este medio. Eso lo puso el Listín Diario, eso lo puso el Hoy, eso lo puso Diario Libre, eso lo puso nada, eso lo puso todo el mundo aquí en el país. Entonces llegó este comunicado del Arzobispado de Santo Domingo que vamos a ver de inmediato. La Arquidiócesis de Santo Domingo, es el segundo documento, emite este comunicado que les voy a leer a ustedes lo que dice. Y lo hizo en la antesala de las elecciones. Fíjense, las elecciones eran el 18. El 16 era viernes. El 17, todo el mundo estaba en elecciones y mirando y nadie estaba pendiente de un comunicado del Arzobispado. Eso salió, pero como chiquito, y usted se le fue. Pero dice, este viernes 16 de febrero de 2024 ha sido publicada una información en la que se hace referencia a una investigación sobre Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, por lo que queremos hacer los siguientes señalamientos. Primero, no tenemos evidencia sobre la supuesta investigación divulgada originalmente por un medio de comunicación digital en España que no pertenece a instancia eclesial alguna. Entendemos que la citada publicación busca dañar la reputación de Benito Ángeles y de nuestra iglesia, dicen ellos. Dice, damos fe de su trayectoria fidedigna de trabajo pastoral, social, educativo y ético en favor de toda la sociedad dominicana. Por esta trayectoria la iglesia le nombró obispo auxiliar en esta amada arquidiócesis de Santo Domingo, después de realizar la acostumbrada investigación a que somete a todo candidato. Agradecemos sinceramente a aquellos que nos han manifestado su apoyo en estos momentos. La Comisión de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Bueno, la verdad es que yo me quedé un poco extrañada del comunicado y conozco a mucha gente, conozco parte de la gente que trabaja en esta área también de prensa. No creo que tengan una intención de ocultamiento, de lo que sea, ni siquiera que estén informados, pero sí de la manera en que se responde ante una información que está dando un medio de comunicación, como si usted tuviera conocimiento de que esa parte no existe, la investigación. Y voy a hacer lo que me quede pensando en ese momento. Primero, ellos dicen, este es un medio de comunicación que no tiene vinculación eclesial. El medio no dice que tenga vinculación eclesial, esto se llama Info Vaticana, pero es un medio que cuando usted lo lee y usted lo busca, quienes escriben son sacerdotes, hacen artículos curas, escriben otros obispos, tratan de cosas eclesiales con mayor amplitud que muchos medios. O sea, tienen fuentes católicas, tienen fuentes eclesiales, sus fuentes, porque ellos se dedican a escribir sobre ese tema. No es como, porque paginitas diciendo plepla hay muchísimas. Hay gente que escribe cualquier cosa y sube, y que el portal a la de cucaracha.com. Bueno, entonces va al portal, por decir algo, yo no sé si existe. No vayan a poner eso, que lo vaya a hacer un virus. No soy yo responsable, yo no he dicho que eso existe. Pero el portal tira piedra, no sé qué, el loco. Entonces usted va y usted dice no, pero eso no es un portal así. Es un portal donde está escribiendo sacerdote, religioso, religiosa, obispo. La primera cosa que uno mira, que la información está ahí y usted no le consta, ese primer elemento, no le consta la información. Bueno, es probable que no le conste, pero puede ser una gestión de investigación. Claro, investigarlo, a ver si es verdad, antes, incluso antes de contestarlo. Si yo hubiese tenido el chance, lo que pasa es que ese no es mi oficio, pero evidentemente, supongo que alguien que tenga el chance y piense, dice, espérate, antes de dar una respuesta, vamos a ver si hay una investigación o no. Eso sería lo lógico. ¿Saben por qué? Porque si dicen que al obispo auxiliar lo está investigando la Fiscalía de Nueva York, la Fiscalía de Texas o el gobierno canadiense, yo entiendo que ellos lo tienen difícil para saberlo. Habría que buscar un abogado, hacer todas las
testimonios para ver si ese dato filtrado del Ministerio Público estadounidense se corresponde con lo cierto. Pero yo estaba hablándole de una cosa que es en su casa, que se supone que se está produciendo. O sea, usted le pregunta, es como que aquí pregunten, en Teleradioamérica no dan agua. Y entonces yo digo, bueno, a mí yo voy a ver. No, yo puedo decir, mira, aquí tengo este vaso, me lo trajeron ahorita. O no, aquí nunca me han dado agua. Una cosa porque yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces se decidieron el agua o no. Entonces, para ellos es fácil determinar si hay o no hay una investigación, mucho más fácil, mucho más expedito y mucho más claro que a cualquier medio de República Dominicana. ¿Por qué? Porque el Vaticano, eso es, utilizar los canales, el arzobispado de Santo Domingo dice, me interesa ese tema. Nosotros queremos y tenemos todo el interés, somos los más interesados en dejar esto claro. No diciendo de que no, no, claro, vamos a dejarlo claro. Y vamos a dejarlo claro porque este es un tiempo que requiere claridad. Y yo se lo digo con todo el amor del mundo, no soy parte de eso, no sé si es verdad o mentira, ahora le voy a decir algunas cosas, pero en lo que se refiere a la respuesta de los hechos, usted puede perfectamente preguntar a Roma, la iglesia sabe cómo, lo que de Roma viene a Roma va y de que va a Roma viene otra vez, o sea, así dicen los curas, ellos saben, lo que a Roma va, de lo que de Roma viene, a Roma va. Así dicen los curas. Lo que de Roma viene, a Roma va. No hay forma. Eso es una comunicación directa. Entonces, el arzobispado, el único instrumento factible, rápido, digamos que con un poder claro de decir si esto es verdad o es mentira, es la Arquidiócesis de Santo Domingo. Pero me presumo por esa comunicación que no tienen interés de preguntarlo. Claro, porque dicen, no, nosotros descartamos de entrada. Pregúntense si hay una investigación, ¿cuál es el problema? Diga, nosotros hemos preguntado a Roma y tenemos esta certificación. Ningún discaterio de Roma investiga a este señor. Y ahí sí que ustedes dejan, matan el gallo en la funda, como dicen en el campo. Pero ese gallo no se mata así. No, señor. Yo sabía, cuando yo vi el comunicado dije, esta agua va a seguir dando de beber. ¿Por qué? Porque no termina. El medio no dice que sea eclesial, el medio tiene un nombre, Info Vaticana, información sobre asuntos vaticanos, pero no dice que sea eclesial. Aclarado este punto, nos vamos al último elemento del comunicado, pueden ponerlo. El comunicado dice lo siguiente, dice, porque tiene varios puntos, primero, que no le consta, segundo, que no es un medio no sé cuánto, y el último punto, señor director, es el que da fe pública del ciudadano Ángeles, que yo no digo, ni que no, ni que sí, pero ellos dicen, y damos fe de su trayectoria fidedigna, del trabajo pastoral, social, educativo y ético, en favor de toda la sociedad dominicana, nadie está preguntando eso no tiene nada que ver. Le están diciendo, lo que tiene que decir es, contra este señor, no existe, no ha existido, no hay en el Vaticano ninguna denuncia, porque la verifican. Verifíquenla, simplemente verifiquen si es verdad o mentira. Yo, por eso digo que esos son temas delicados de tratar, porque lo más cómodo es decir, bueno, pero mira, vamos, tú sabes, como echarle agua al vino, pero que en este tiempo el agua al vino no, la gente se da cuenta cuando el vino está aguado. Antes no, usted le da un vino aguado a una gente, nunca ha bebido vino, pero ya la gente, el vino lo venden donde quiera. Entonces la gente se da cuenta, entonces lo mejor es dar la información correcta. El otro punto es el siguiente. Este, como yo les digo, este comunicado sabía que probablemente no se iba a quedar así y de hecho esto es una información que no está saliendo de República, o que no se está dando en República Dominicana, que no es un medio dominicano. El periodista que hizo la nota hace otra publicación en el día de hoy, vamos a ver el siguiente enlace, para dar respuesta al comunicado. Esta es la publicación que está a esta hora de la mañana en la portada. Dice, la Arquidiócesis de Santo Domingo no desmiente la información de Info Vaticana sobre el obispo Benito Ángeles. Es un reto que le está poniendo ellos al arzobispado de Santo Domingo. Le están diciendo, óigame señores, ustedes no están desmintiendo nada. Y oigan lo que dice. El pasado viernes, la Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana, respondió con un escueto y confuso comunicado, dice que confuso, a la información publicada por Info Vaticana sobre la existencia de una investigación por parte del Vaticano al obispo auxiliar de Santo Domingo, Benito Ángeles. Yo no sé si se puede poner más grande esto. Quédense arriba, suban. Quédense arriba que yo leo, porque ahí nadie va a leer. Suban. Quédense arriba, exacto, con el titular y la gente que lo encuentre.
Este medio reveló en exclusiva que desde el año 2018 Roma investiga a Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández por una denuncia que llegó al Vaticano y que relata una presunta agresión sexual a un menor en 1994 cuando era sacerdote. A mí me llama la atención los tiempos, porque es mucho tiempo. Si Roma está investigando desde el año 2018, 19, 20, 24, son 6 años de investigación, oye. Es mucho tiempo, pero ellos dicen que es ese tiempo que tiene y los hechos serían todavía un poco más lejos. La noticia llamó la atención de la totalidad de los medios de República Dominicana que se hicieron eco de esta información. Transcurrida varias horas desde que se publicó la noticia, la Arquidiócesis de Santo Domingo sacó una nota de 3 párrafos que reproducimos a continuación. Este viernes 16 de febrero de 2024 ha sido publicada una información en la que se hace referencia a una investigación sobre Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández. Y ahí dice todos los datos del comunicado. Y dice, la Arquidiócesis de Santo Domingo, esto dice Infovaticana, se limita a decir que no tienen evidencia sobre la supuesta investigación. Es decir, lo único que dice de la investigación ciertamente es que ellos no tienen evidencia. Cosa que pueden resolver con una debida diligencia, digo yo. Digo, la lógica indica eso. Un modo de tapar las espaldas para no tener que negar que esta investigación se está llevando a cabo por parte del Vaticano, pero que en ningún caso niega que exista la investigación, tal y como han señalado algunos medios dominicanos. Por otro lado, el segundo punto del comunicado es radicalmente falso, dicen ellos, es el punto donde dice que esta es una campaña. Y esta gente dice, no existe ningún tipo de campaña contra la persona del obispo Benito Ángeles, y mucho menos contra la Iglesia Católica. Este medio, que no tiene relación alguna con la Santa Sede, tiene como finalidad servir a la Iglesia desde la verdad, aunque a veces duela. Algunos medios de República Dominicana han publicado las declaraciones del responsable de la Arquidiócesis de Santo Domingo en medios, donde acusa a Info Vaticana de ser un medio amarillista y sensacionalista, unas declaraciones que dejan en muy mal lugar al arzobispado primado de América. La Arquidiócesis de Santo Domingo ha preferido emplear la estrategia de matar al mensajero y desprestigiarlo. Resulta llamativo que el comunicado que no firma ni el arzobispo Osoria ni el obispo auxiliar Benito Ángeles no se desmienta absolutamente nada de la información destapada por este medio, pero por algo será. En consonancia con las palabras del Papa Francisco a los periodistas, y aquí dice, la Arquidiócesis de Santo Domingo, insisto, no entra a valorar los hechos que destapó Infovaticana el viernes pasado. Solamente se limita a decir que no tienen conocimiento de la existencia de la investigación del Vaticano contra Benito Ángeles. Una actitud que choca directamente con lo que propaga y defiende el Papa Francisco. En el mensaje del pasado mes de enero, el Papa a los periodistas acreditados ante la Santa Sede les dijo, agradeció a los vaticanistas la delicadeza de tantas veces tienen al hablar de los escándalos de la Iglesia, refiriéndose al respeto a las víctimas y al silencio lleno de vergüenza sobre los detalles más escabrosos. Gracias por esta actitud cuando tienen que hablar de escándalos, aunque aún permanezca en la cabeza de muchos eclesiásticos la mentalidad de encubrir lo que sea. En el viaje de vuelta del Papa de Lisboa a Roma, afirmó que en la Iglesia hay una frase que la estamos usando continuamente, tolerancia cero, tolerancia cero. Y los pastores que de alguna manera no se hicieron cargo, tienen que hacerse cargo de esa irresponsabilidad. Se verá el modo en que cada uno de ellos, pero es muy duro el mundo de los abusos, dijo el Papa. Evidentemente, este es un tiempo diferente para este tipo de temas. Y pueden regresar. Hace algunos años era impensable tener esta conversación y yo sé que hay gente en sus casas, personas mayores que se escandalizan y dicen, ¿cómo? Hablando del cura y se escandaliza. Y en República Dominicana todavía no ha llegado el momento en que tenga una conversación abierta porque, miren, los niños de Juncalito, nadie sabe lo que pasó con ellos, con las víctimas. Eran niños pobres, de familias pobres, nadie les dio asistencia, al final no les dan asistencia. Las niñas abusadas del albergue San Rafael del Yuma, yo recuerdo haber visto a esas niñas, era un diácono católico, trabajé ese tema para el periódico El Caribe. Recuerdo que cuando hablaba con respecto a las niñas en ese momento, en el periódico El Caribe, que lo difundimos, hicimos todo ese trabajo, esas niñas las soltaron en banda. Evidentemente la Iglesia, que para ella era un problema, la soltó, pero ningún ministerio público ni órgano rector de la niñez, que en ese momento era el organismo rector, la función que actualmente cumple con ANI, tuvieron la atención con esas niñas y quedaron sin ninguna protección. ¿Y qué decir
de los niños del caso de Wesolowski. Eran niños que de familias muy pobres, muy humildes. Yo tengo entendido que en la Fiscalía del Distrito Nacional, cuando estaban haciendo esa investigación, porque se hicieron interrogatorios, a esos niños había que buscarle ropita y cosas, porque de la miseria tan grande y perniciosa que tenía. Entonces, la actitud que tenga la iglesia con respecto a las posibles víctimas, no importa el escenario. Es decir, nosotros no nos consta, ese no nos consta que la denuncia existe, se puede sustituir por esta es la realidad. Una investigación, o sea, decir, mostrar un interés y decir, miren señores, no es posible pasar de lado solo diciendo que no les consta. Porque no es la Fiscalía de Nueva York, insisto, es el Vaticano. Yo no puedo coger y decir, ay, déjame coger para el Vaticano para que me digan, pero ellos sí. Ellos le escriben un correo por los canales diplomáticos de la Nunciatura y pueden verificar. La otra cosa es preguntarle a la iglesia, es la primera vez que ustedes tienen noticias de esto, no escucharon nunca antes que hubiese una investigación. Eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque la credibilidad no es un asunto que se construye poniendo paño con pasta, se construye enfrentando el hecho y diciendo, bueno señores, vamos a ver. Si hay una investigación, que queremos que se respete la integridad de todo el mundo y que se proceda a la investigación. No hay objeción, no puede haberla, porque esa objeción se ha registrado en otros países. Yo no digo, y yo no conozco las interioridades de esa acusación, no estoy refiriéndome a los términos de la acusación, sino al manejo público del asunto de que se dice que hay una investigación. Es decir, si hay o no hay una investigación, la entidad más llamada a decirle a este país y a sus feligreses, a sus pastores, a sus sacerdotes, a sus religiosos, a sus religiosas, si no hay o hay investigación, en la iglesia, la arquidiócesis de Santo Domingo. Y eso no le da ningún problema hacerlo. ¿Cuál es el problema en hacer eso? Entonces le dan una sarta de elogios, como que te están diciendo, imposible. O sea, eso, tú le pones todas esas cosas. Chaki, tú no me fieles, qué sé yo cuándo. ¿Qué quiere decir eso? Imposible. Como no hay nada imposible, simplemente seres humanos, la iglesia dice, nosotros estamos abiertos, tenemos unos conceptos, unos preceptos, unas normas que se aprobaron aquí hace algunos años. Siempre nosotros trabajamos para que se respeten esas reglas, esas normas. La regla de República Dominicana, de sus obispados, es la misma del Papa Francisco, cero tolerancia. Por lo tanto, cualquier víctima que esté escuchando y quiera acercarse a cualquier pastor, las puertas siempre estarán abiertas. Mientras tanto, pedimos respeto a la integridad de un ciudadano que se supone es inocente, que está o no está siendo investigado. Y ellos pueden darlo de forma definitiva. Esta gente le escribieron ese título y escriban este día, eso trae más. Eso no se queda así. Eso trae más agua de beber. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.